Hola, este es Nos une la gente, el programa que da a conocer todos los desarrollos tecnológicos que una EPM Telecomunicaciones desarrolla con las grandes empresas públicas y privadas del país. Bienvenidos. Esta semana el turno es para la teleasistencia, una estrategia a través de la cual se pretende brindar asistencia médica de manera remota a través de un dispositivo electrónico. Veamos de qué se trata esta iniciativa. Es más fácil de entender a partir de un ejemplo. Vamos a poner un paciente que presenta un accidente de tránsito y generalmente en la comunidad los primeros respondientes son los policías. ¿Qué es los primeros respondientes? El personal que primero llega al evento. Llega primero al evento mucho antes que los grupos de rescate, que bomberos o que un personal médico. Entonces, el policía llega al evento, al accidente de tránsito, y la idea es que ellos puedan brindar una atención básica primaria al paciente, asegurados a partir de un médico, a través de los medios de comunicación. Nosotros nos mantenemos en comunicación constante con la persona que está solicitando la teleasistencia. Le estamos diciendo que por favor nos esté dando constantemente como los signos vitales del paciente, que nos cuente cómo está el estado actual del paciente, ya sea a nivel neurológico, a nivel hemodinámico, cómo está toda la circulación en el paciente, hasta que llega el personal pues de la ambulancia, ya sea con cualquiera de las tres entidades que te acabo de mencionar, donde ya hacemos finalmente la entrega pues del paciente. Solicitamos ya como finalmente la información del personal que atendió, pues ya capacitado al paciente, si lo van a llevar a una institución hospitalaria, a cuál lo van a llevar, porque la idea con el proyecto de teleasistencia es como hacer un seguimiento a largo plazo de todos los pacientes que son atendidos. Tecnológicamente, entonces está estructurado de que la aplicación de historia clínica esté en un data center, ¿sí?, independiente, para que el lugar donde ocurre un accidente pueda tener acceso fácil cualquier persona a esta aplicación vía internet. Esta nube pues está descentralizada en lo que es el data center de un EPM Telecomunicaciones, donde por medio del data center garantizamos seguridad, disponibilidad en el servicio, que es tan importante cuando manejamos temas tan críticos como el tema de salud. Apoyamos también el tema de unas herramientas que van complementarias al uso de tabletas que va a tener el médico, en este caso presencial, va a tener una tableta y en él van a haber diferentes aplicaciones, que puede ser desde un Skype, puede ser también un WhatsApp, pero que igual van otras herramientas también un poco más seguras, donde podemos hablar de sistemas embebidos como videoconferencia, ¿sí?, que apoyan todo este proceso de teleasistencia. En el caso que me tocó del paciente que tenía lesiones de tibia y peroné, se le pudo tomar la fotografía, enviárselas a la doctora para que ella verificara la correcta posición de los inmovilizadores en el sitio de la herida. Es vital la tablet en el mantenimiento y asistencia a cualquier caso que pueda presentar, ya que tenemos comunicación las 24 horas con el médico que esté de turno, las patrullas, todos los cuadrantes asignados, tenemos el respectivo elemento y así lo utilizamos y recibimos toda la asesoría correspondiente por el médico que está de turno y así podemos realizar todo el procedimiento con la persona que lo necesite. Hay que aclarar que la teleasistencia no reemplaza la activación del sistema de emergencias,
Activar el sistema de emergencia significa llamar al 123. En cualquier emergencia, cualquier ciudadano, cualquier persona debe llamar primero al 123, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros no le vamos a mandar una ambulancia al personal que esté haciendo la teleasistencia, pues, el primer respondiente. Nosotros lo que vamos a hacer es dar apoyo mientras llega esa ambulancia que se activó llamando al 123. Entonces, la primera recomendación es, llaman al 123, mientras llega la ambulancia, se haga una atención básica, ¿cierto? Pero lo primero es llamar. Llamar y estar en contacto con el primer respondiente y con el paciente mientras llega ese personaje. Este proyecto se genera dentro de la necesidad de UNE de trabajar por una ciudad inteligente. Nosotros hemos entendido que las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, son fundamentales en el desarrollo de ciudades inteligentes. Son fundamentales en el desarrollo de una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos. Y parte de eso, lo que hicimos nosotros fue hacer un piloto en la parte de la asistencia para probar cómo las TIC podían aportar en este campo, en el campo de la salud. Por eso fue que nace la necesidad del piloto en algo tan específico como teleasistencia, donde las TIC juegan un papel fundamental. Lo importante del proyecto es su conjunto total. Aquí no son solo las TIC las que aportan el proyecto. Tenemos la parte humana, tenemos personas, policías que trabajan en cuadrantes, tenemos servicios de salud, personas en el salud, el médico, la institución hospitalaria, otras empresas. ¿Qué aporta UNE? UNE aporta toda la infraestructura tecnológica para hacer posible este proyecto de teleasistencia, este piloto. Los medios que pone UNE en este momento son data centers, toda la conectividad, la parte tecnológica en las tablets, los periféricos que pueden tener los policías o las personas de salud. Los policías no solamente tuvieron que atender comunidad, sino que también ellos fueron pacientes dentro de ese proyecto, esta prueba piloto. Los resultados, pues, para nosotros fueron muy satisfactorios porque pudimos evaluar parte de la atención de los policías, igualmente la percepción del ciudadano que fue atendido dentro de esta actividad de policía, y es gratificante ver cómo con estos proyectos de investigación se mejora el servicio de policía, se potencia la atención del policía hacia el usuario final, que es la ciudadanía, y pues todo está enfocado a tener una actividad de policía en el servicio para atender a la comunidad. La Cruz Roja se vincula a este tipo de proyectos porque tienen mucho que ver con nuestra misión institucional cuando hablamos de prevenir y aliviar el sufrimiento humano. Entonces, es a través de una asistencia remota poderle prestar el servicio a la comunidad, un servicio especializado de medicina, donde es el médico el que puede decirle a ese primer respondiente cuál es la labor que debe realizar para estabilizar al paciente antes de que sea remitido a un centro asistencial. Una de las misiones que tiene la Universidad de Antioquia es apoyar la comunidad en los diferentes espacios, formar tanto el personal profesional como en las diferentes comunidades. El unirnos con entidades como UNE Telecomunicaciones y Edatel fortalece como toda aquella atención, ya que las herramientas tecnológicas van a ser una de las bases que tendremos a futuro y otra forma más de hacer casa, ya que el sistema de salud cada día que pasa presenta más congestión, digámoslo así, porque a medida que va creciendo la población la demanda va a ser muchísimo mayor. El tener personal entrenado en los diferentes lugares alrededor de la comunidad permite que en el momento de esa atención, desde que inicia la emergencia hasta que llega a un hospital, se va a manejar de una manera adecuada. Y esa espera de la comunidad no, o esa misma ansiedad que rodea una emergencia se va a mermar porque va a tener un acompañamiento 24 horas y aparte de eso va a tener personal entrenado a su alrededor.
Para Edatel, como filial del Grupo UNE, es importante participar en este tipo de proyectos porque nos permitirán a futuro este conocimiento que logramos en la ciudad de Medellín llevarlo a otros municipios del departamento de Antioquia o los otros, o las otras regiones donde Edatel tiene presencia. El aporte fundamental nuestro es en los temas de tecnología y en la estructuración del proyecto. Se quiere que la teleasistencia la podamos llevar a instituciones educativas en el departamento de Antioquia, donde Edatel ya ha hecho un despliegue bien grande en la conectividad de las mismas. Entonces, aprovechando esa conectividad de internet y de voz, se pueden prestar servicios para que la población educativa del departamento pueda ser beneficiada por proyectos de este estilo. Y posteriormente vamos a llevarlo a otros departamentos como es el de Córdoba o el de Sucre, donde también hemos hecho unos despliegues bien grandes de conectividad y se requieren proyectos que aprovechen todas esas redes. El proceso de capacitación se manejó como nos adecuamos a las necesidades, en este caso de la policía, ya que ellos manejan unos tiempos especiales. Es un curso que nosotros manejamos desde hace muchísimos años, que es soporte vital básico, de acuerdo a las guías pues tanto nacionales como internacionales. El entrenamiento fue tanto práctico y con conocimientos y bases teóricas que son certificadas por la universidad, lo que nos da una garantía de que cuando la persona sea atendida va a ser de una forma adecuada a lo que le pasa en el momento. La capacitación al personal de la Policía de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes de la Comuna 13 se desarrolló en el Centro Integrado de Intervención. Ahí tuvimos la presencia de 100 profesionales de policía en los tres turnos de vigilancia. La capacitación duró 24 horas para cada policía para que se certificara en soporte vital básico primer respondiente. Igualmente también tuvimos la participación de 25 líderes comunitarios para soporte vital básico primer respondiente y los cuales se involucrarían en ese proyecto piloto, en esta prueba piloto. Aparte de la capacitación en soporte vital básico, tuvimos unos reentrenamientos y en la prueba piloto nosotros a los policías en la disponibilidad se les afianzó los conocimientos en diferentes casos que se podían presentar de atención prehospitalaria y se realizaron 9 simulacros para que ellos pudieran fortalecer esta y se cogieron confianza en esta actividad del servicio de policía que estaban desarrollando de soporte vital básico. Inicialmente la capacitación se le dio a los integrantes del cuadrante porque es el policía que más cercano está al ciudadano. ¿Qué tiene él en esa tabla? Tiene un protocolo de lo que puede hacer en caso de un accidente, de una lesión. Y se ve que el caso es complicado, inmediatamente se puede comunicar con un médico quien le está orientando realmente cuál es el procedimiento que debe hacer. ¿Qué cuenta este policía? Este policía cuenta con un botiquín que están en nuestras paneles. Hoy están en la Comuna 13 todos. Todas las paneles que están prestando servicio tienen un botiquín con los elementos de primeros auxilios que son los necesarios para una atención primaria en caso tal de un lesionado, de una herida o de una persona que haya recibido algún golpe con un arma contundente, digámoslo así. Entonces creo que esto es importante para nosotros como institución porque le estamos dando una respuesta a la comunidad. Igualmente estamos utilizando una tecnología que tiene la Policía de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes y también estamos utilizando unos profesionales que con muy buena voluntad se han inscrito en este proyecto y UNE que hoy nos ayuda con el tema de tecnología que es el que ha hecho estos programas para que el policía tenga una asesoría permanente de un profesional, en este caso de un médico. Es importante que conozcan que el personal de la Comuna 13 con el cual estamos haciendo la prueba piloto fue capacitado en soporte vital básico por la Universidad de Antioquia, o sea, ellos tienen conocimientos de primeros auxilios se trata es de darles como la seguridad y que recuerden eso que ya se les enseñó de hacer un manejo básico. No se trata de reemplazar la atención médica en ningún momento, se trata de hacer algo primario, ¿sí?
una cosa tan sencilla como poner un apósito sobre una hemorragia puede salvar a un paciente. Y es algo que uno con una foto puede ver que el paciente está sangrando y decirle al policía, póngale un apósito, y con eso el paciente, su pronóstico puede mejorar, inclusive su vida se puede salvar. Entonces no es hacer un diagnóstico, sino hacer una valoración primaria de lo que tiene el paciente, y muchas veces ni siquiera decir haga esto, sino lléveselo para un hospital que el paciente se está muriendo. El uso de estas tecnologías está enmarcado dentro de unas capacitaciones y unas certificaciones a aquellas instituciones, entidades, empresas que vayan a tener ese servicio. ¿Eso qué quiere decir? De que hoy está la tecnología, pero ir acompañada de esa capacitación y certificación para que sean estas personas que hagan uso adecuado de esta tecnología y de unos procesos adecuados. Entonces, lo que queremos es que hoy, con el piloto pues que terminamos, está hoy capacitada unos agentes de la policía en la Comuna 13, donde están certificados y donde pueden hacer todo el proceso de teleasistencia médica. Otra institución que lo quiera tener, igualmente lo acompañamos a identificar esa tecnología apropiada para ofrecer el servicio, lo capacitamos en ese soporte vital básico y lo certificamos. Finalmente, esto de la mano de unas empresas que estamos articuladas para garantizar de principio a fin en el servicio una correcta prestación y lograr que la oportunidad en la atención médica sea adecuada. El pasado 7 de febrero, cuando me dirigía hacia mi oficina en compañía de mi esposa, bajábamos en la moto. Cuando íbamos a la altura de San Michel, en la Comuna 13, tuve el infortunio que la llanta de atrás se me estalló y pues posteriormente nos fuimos al suelo. Mi esposa cayó, tuvo solamente unas pequeñas laceraciones. Yo sufrí esguince de tobillo y fractura de peroné. Después de ocurrir el accidente, pasaron 8 o 10 minutos cuando llegó la policía y uno de ellos se me arrima, porque el que más dolor sentía era yo, se me arrimó, me preguntó dónde más me había golpeado, si me había golpeado la cabeza, dónde más me dolía. Le expliqué dónde me estaba doliendo más y él inmediatamente tomó su teléfono y se comunicó, supongo yo que con un médico, porque le dio todas las indicaciones y me hizo una especie de primeros auxilios. Mientras el policía me preguntaba qué me sucedía y a la vez le explicaba a la otra persona al otro lado del teléfono para poder prestar la asistencia, llegó el tránsito se encargó de llamar la ambulancia. El servicio con respecto a la policía ese día fue excelente, me gustó la rapidez con la que llegaron al sitio del incidente. Luego que me di cuenta que era un programa de teleasistencia que está manejando o quiere incorporar la policía, me pareció fabulosa la idea, porque en el momento en que ellos llegan, después de que llegan en un muy buen tiempo, también están, se comunican directamente con un médico y pueden colaborar con la urgencia del momento. Con la teleasistencia, lo que se logra es que cualquier persona que tenga una mínima capacitación o que con solo comunicarse con nosotros pueda recibir como en eso, pues en tiempo real, el momento en el que esté sucediendo todo el evento, las directrices para hacer un manejo inicial del paciente, para hacer un algo que le permitiría a esos pacientes a futuro no tener tanta morbilidad, tanta mortalidad. Nos pudimos dar cuenta que el personal con el cual nosotros estuvimos trabajando se mostraba siempre muy presto, muy activo a la hora pues, de atender a los pacientes. Lo que más importante me parece es que con las ayudas pues, de comunicación e informáticas que tenemos en estos momentos,
no solo tenemos pues, como lo que ellos nos están contando, sino que al ellos podernos enviar una imagen, un video, nosotros podemos como meternos más en la escena de lo que está sucediendo con el paciente. Lo ideal es, yo creo que presentarle ya a la administración municipal este bonito proyecto para que nos venga y nos dé pues, los recursos que necesitamos para poder ampliar a toda la ciudad, incluso si fuera toda el área metropolitana sería lo ideal. Porque pues es un proyecto que ya no va a salir tan costoso porque tenemos la tecnología, tenemos muchas cosas, tenemos nuestros hombres que pueden recibir. Y mire que yo creo que hay que aclarar algo, que no solo fue la policía la que recibió capacitación, aquí hay unos líderes comunitarios, hay unas profesores de muchos colegios que recibieron esta capacitación y que están en condiciones ya, en una forma más profesional, digámoslo así, de atender cualquier requerimiento de un alumno, de un ciudadano, mientras llegue el policía o mientras lleguen los médicos realmente a atender este enfermo. UNE en este proyecto ha sido fundamental, no solamente en el tema de comunicaciones, sino también en la forma que hemos articulado todas estas ideas para formular un proyecto de investigación. Entonces, desde la parte de innovación, de pensar cómo prestar un mejor servicio y cómo utilizar herramientas tecnológicas para desarrollar esta prueba piloto, pues ha sido un éxito. Y también tenemos el gran apoyo de las otras instituciones como EATEL, como la Cruz Roja Colombiana, la Policía Metropolitana. En este proyecto pues fue la protagonista porque era o los policías en vigilancia eran los que estaban prestando el servicio, eran los que tenían que atender los casos, y pues para ello se dispuso el personal de vigilancia de la Comuna 13 para el desarrollo de esa prueba piloto y todas sus herramientas, todos los elementos del servicio pues que están dispuestos para ellos fueron utilizados para el desarrollo de esa prueba piloto. Gracias a UNE, esta y otras soluciones tecnológicas pueden replicarse en cualquier empresa pública o privada del país. Contáctenos en la línea nacional gratuita 018000-410141. Recuerde nuestro correo electrónico nosunelagente@miune.net. Nos une la gente, el mejor aliado de quienes trabajan por Colombia.